Thank <laughs> you. Saludos cordiales, soy Eduardo Gómez, capacitador y motivador profesional en Costa Rica. ¿Cómo recibiría usted la noticia que el desarrollar el compromiso, la responsabilidad, la motivación y la actitud positiva de sus colaboradores es tres veces más importante que el desarrollo de las capacidades y habilidades técnicas que requieren para hacer un buen trabajo? En otras palabras, sabemos hoy en día que Podemos tener una persona que tiene cinco años de hacer lo mismo y tiene todas las capacidades y habilidades que se requieren para hacer, pero si anda bajo en motivación, si su actitud ya no es la adecuada, si no hay capacidad de trabajar con otras personas, toda esa inversión que se ha hecho para que adquiriera las habilidades técnicas queda totalmente minimizada. En respuesta a esta gran necesidad es que nacen nuestras charlas motivacionales que usted puede contratar individualmente o en nuestra propuesta de programa de crecimiento personal y motivación. Es una inversión de doble ganancia tanto para la persona como para la organización en generar empleados proactivos. Los siguientes titulares a su mano izquierda son las charlas que usted puede contratar individualmente que van desde el desarrollo del talento, de la creatividad, hasta incluso las relaciones positivas con otras personas y la generación de cambios. Todos estos titulares son nuestras charlas que llevan actividades, llevan dinámicas, llevan ejercicios y que pueden enriquecer la actividad que usted tenga con sus empleados, pero que también forman parte de nuestro programa de crecimiento personal y motivación que lleva la secuencia lógica de abajo hacia arriba de esta pirámide. Esta secuencia no es hecha al azar tiene su justificación en cambiar primero a la persona individualmente para luego trabajar la persona en relación con otras personas. Por lo tanto, en los primeros módulos que son la base de la pirámide buscamos trabajar el cambio de mentalidad, el dejarse de estar enfocando en lo que no me dan, en lo que no tenemos, en lo que hace mal a otra persona, para pasar a un paradigma nuevo, que es el cambio en las fortalezas. En lo que sí podemos lograr con lo que tenemos, en las alternativas y en las opciones. Estas charlas no sólo buscan, por lo tanto, un cambio de estado de ánimo temporal, sino darle herramientas a las personas para que, en el día al día, las puedan aplicar. Buscamos la internalización y la puesta en práctica también del optimismo, de la responsabilidad propia, del compromiso hacia lo que hacemos para crear nuestros propios resultados. Pero también, cuando estos resultados no son los adecuados, preparamos a las personas para que puedan resistir, para que tengan esa capacidad de afrontamiento que los lleve a seguir adelante. Potenciando la persona individualmente vamos con nuestro siguiente paso, que es potenciar a la persona en la forma en cómo se relaciona con los demás, es decir, en la capacidad de comunicarse asertivamente, en poder generar empatía, capacidad de colaborar con otros, de poder apoyar e influir positivamente, es decir, de trabajar en conjunto. Todo grupo de trabajo tiene sus éxitos y tiene sus problemas, pero la forma en cómo enfrenten estos problemas hace la diferencia en que sean grupos todavía unidos a lo largo del tiempo o grupos que se han individualizado. Esta es una propuesta para las organizaciones, para las instituciones que quieran aportar al factor humano de su organización, a invertir en lo que la investigación científica ha dicho que es mucho más importante. En otras palabras, es una inversión de beneficio doble, porque es para la persona, pero también para el desempeño y la productividad que se logra mediante las personas que logran ver el beneficio, que logran experimentar los alcances en su vida propia cuando estamos comprometidos con lo que hacemos en el día de hoy para nuestros resultados en el mañana. Usted puede solicitarme su cotización inmediatamente, sin ningún compromiso, escribiéndome a costarica.enriquecetupsicología.com o al teléfono 8312-7000. Una propuesta innovadora, moderna, ajustada a las necesidades actuales de las empresas, porque el querer y el poder hacer las cosas no es suficiente, también se requiere querer hacer las cosas. A partir de este momento, estaré esperando la solicitud de su cotización. Muchas gracias.